Los científicos han especulado que existen todavía elementos súper pesados, como Joaquín, desconocidos, que pueden ser moderadamente estables. De hecho, en 1976 se creía de forma errónea que el elemento 126 había sido descubierto en una mica. Se describe la configuración electrónica esperada e indica qué periodo pertenecería. La configuración electrónica se va a hacerla, ¿no? Te va a salir un chorizo impresionante porque es el número 126. Discute su pertenencia a un bloque representativo. Vamos, ¿dónde está la tabla? Aquí. Por 126 se supone que tendría que caer 118, 119, 120, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Tendría que caer aquí. Un bloque representativo. En este grupo. En un grupo, un periodo, un grupo. Un periodo y un grupo de la tabla periódica. Se refiere, tendría que caer, pues sigue contando, 119. Hasta aquí. ¿Vale? Dice, razona cuántos elementos podría haber teóricamente en el periodo de dicho elemento. Pues tendría que haber cuántos elementos en el periodo. El periodo es esto. Tendría que haber 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, más los lantánidos y los actínidos. Bueno, más los actínidos correspondientes que son 14. Tendría que haber 32. Ya está. Pues que esto es de conocimiento de la periódica. Dice, el ion TLM es un veneno insidioso, ya que se confunde con el ion esencial K+, debido a que ambos tienen la misma carga iónica y en tamaño similar. Dado que el potasio pertenece al periodo cuarto, mientras que el tal pertenece al 6, responde, ¿cómo pueden tener estos iones tamaños similares? ¿Dónde está el talio? Pues el titanio. Es el titanio. ¿Dónde está el titanio? Pero el periodo, como es, si pone que es el 6 es este. Claro. Pero este es otro. Vamos a ver, porque aunque este tiene un nivel mayor, vamos a suponer, no se me ocurre otra cosa, si es talio. Como tiene, como este, hay un electrón nada más. No, pero entonces esto crece. Como tiene menos protones, el electrón está más suelto, con lo cual el tamaño es más grande. Esto tiene nada más que 19 protones y este tiene 81. Atrae con mucha más fuerza los electrones, entonces este está, pues se puede ir. Mientras los que están aquí están más cerca porque yo sentí un protón y atraen a la última capa, aunque sea la 6, está más cerca. O casi más cerca que esta. ¿Y el titanio? ¿Dónde está el titanio? No es el talio. Dice, ¿esperas que el titanio 3+ tenga un tamaño similar al K? Claro que sí. Si el titanio pierde 3 electrones, se queda aquí. Es que tiene que ser el mismo. ¿Vale? Yo tengo tu hoja, ¿no? Los de su hoja son los mejores que hay. Los de tu hoja, que son los mejores. Tú verás. Como yo me caiga, te van a enterar.